Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En el día de hoy me encuentro en un penthouse que me acaban de dar completamente nuevo. Un penthouse de dos niveles que posee 4 habitaciones, terraza y unas cuantas chulerías. Así que acompáñenme en este video. Recuerda darle like al video, suscribirte y, señores, vamos al mambo. Acompáñenme a ver este hermoso penthouse. Inmediatamente entramos, señores. Miren todo este espacio que ustedes tienen de sala. Excelente iluminación. De verdad que una de las mejores iluminaciones que he visto en estos apartamentos nuevos. Entonces, tiene muy buena distribución porque tiene los espacios, los tiene divididos. Usted tiene su área de sala por acá, pero tiene separado el área del comedor. Para los gustos de los colores, hay muchos apartamentos hoy en día que hacen espacios todos juntos, abiertos. Pero en lo particular a mí me fascinan las divisiones. Entonces, en lo que divide la sala comedor, usted tiene un medio baño de visita por acá. Este apartamento, este penthouse, tiene 2 medios baños. Uno aquí abajo y otro arriba. Entonces, por acá usted tiene todo el espacio del comedor. Aquí el comedor le cabe un comedor de 8 sillas sin ningún problema. Entonces, ven a ver qué hermosura de cocina. Señores, muy buena amplitud. Desayunador por acá, miren la iluminación, señores. Aquí usted no necesita tener ningún bombillo de día. La iluminación es bastante buena, la ventilación es muy buena, tiene muy fácil acceso a instalar un extractor que salga hacia la calle. O sea, tiene muchas ventajas usted tener una ventana tan grande en una cocina. Entonces, por acá tenemos lo que es el área de lavado. Aquí tiene su calentador de gas, nuevecito, señores. Recuerden que este apartamento es completamente nuevo, este penthouse. Y por acá tiene un baño, una habitación de servicio con su baño. Entonces, sigamos por acá. Ahora vamos a pasar a las habitaciones. Este penthouse tiene 3 habitaciones en este nivel y una habitación arriba. Así que vamos a ver primero la habitación principal. La habitación principal, señores, tiene un magnífico espacio. Aquí le cabe una cama king size, orientación de aquí hacia allá. Usted coloca su televisor aquí, su mueble de televisor y, señores, excelente. Nuevamente, buena iluminación. Todas las áreas de este penthouse tienen excelente iluminación. Entonces, por acá tenemos un walk-in closet que tiene buen espacio y, vengan a ver, enfoquen por aquí, tiene su baño principal. Excelentes terminaciones. Entonces, ahora vamos a pasar a las habitaciones secundarias. Antes que todo, por aquí ustedes tienen un closet de ropa blanca con un pequeño maletero aquí arriba. Y entonces pasamos a la segunda habitación. La segunda habitación tiene el espacio suficiente para colocar una cama tipo queen o 2 camas full size. Aquí usted tiene su closet con maleteros acá arriba. Ahora vamos a la otra habitación secundaria. Esta es un poquito más amplia que la habitación de al lado. Igual tiene sus closets con puertas corredizas. Ahora, estas dos habitaciones comparten un baño, que es este de por acá. Vamos a enfocarlo, un baño bien bonito, son baños modernos, con su nicho por acá, sus pisos en porcelanato tipo madera. Ahora, señores, vamos a ver las áreas más atractivas de este penthouse, que son las terrazas y la habitación de arriba. Acompáñenme. Algo que destacar, señores, estas escaleras son bastante amplias. No es normal hoy en día que utilicen escaleras tan amplias. Por lo general las están dejando más pequeñas. Pero miren, una muy buena ventaja, que tiene escalones bien grandes. Y nuevamente, escalones bien iluminados. Miren las ventanales por acá que le dan iluminación completa hacia la escalera. Entonces, en este nivel tenemos se divide en 2 lados. Terrazas y habitación. Pero en el medio tenemos el otro baño de visita que les comentaba, que tiene en este segundo nivel. Ahora vamos a ver la habitación de arriba. Esta habitación, sin ningún problema, puede ser su habitación principal.
Si usted necesita 4 habitaciones, las 3 personas se pueden utilizar abajo, las 3 habitaciones, y la principal de usted la puede ser aquí. Aquí le cabe una cama king size sin ningún inconveniente. Tiene su walk-in closet y tiene un baño muy bonito, completamente moderno. Ahora vamos, señores, a la terraza. Primero tenemos este espacio de acá, que se puede considerar como una terraza techada o como un estudio o family room. Tiene bastante espacio para usted colocarle un mueble tipo L y su televisor por acá. Ahora vamos a ver la terraza destechada. Miren, señores, qué mega espacio tenemos acá. Aquí usted tiene una preinstalación para colocarle un jacuzzi con su desagüe, instalaciones de agua para alimentar el jacuzzi. Y señores, miren la vista. Una vista hacia el sur de la ciudad de Santo Domingo. Señores, ahora vamos a ver las áreas sociales. Señores, ahora vamos a estar viendo las áreas sociales. Tenemos 3 áreas sociales principales. La primera es área infantil. Miren este espacio por acá, vamos a enfocar. Exclusivo para los más pequeños de la casa. Por acá también, entonces, tenemos lo que es área de gimnasio, que es por acá. Rápidamente enfoquen. Ahora mismo está cerrada, pero pueden darle un vistazo por fuera. Y la mejor parte, en caso de que usted la quiera usar, pero yo sé que usted teniendo su terraza privada no va a querer usar una terraza común, pero igual se lo voy a mostrar. Miren esta terraza, que es un espacio común de todos los propietarios. Usted tiene asientos por acá, tiene baños de damas y caballeros separados, tiene un pequeño bar por acá y, señores, tienen un hermoso jacuzzi. Miren la vista por acá que tenemos hacia el norte de Santo Domingo. Recuerde que con su penthouse usted tenía una vista hacia el sur de Santo Domingo. Aquí tiene una vista hacia el norte. Señores, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, dale like. Si te gustó la propiedad, coméntalo, déjalo en tus comentarios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre esta propiedad, me la puedes dejar en el comentario que te respondo muy, muy pronto. Si te ha gustado el canal, suscríbete, activa las notificaciones para que te lleguen las propiedades que subimos. Subimos de 3 a 4 propiedades todas las semanas y tienes que activar la campanita para que seas el primero en ver esas propiedades. Así que, señores, muchas gracias.